Arratsaldeon guztioi eta benetan eskerrik asko ekitaldi honetara etortzeagatik. Batzorde nagusiko presidentea, eskerrik asko Lohizune. Amigos todos, agradeceros vuestra asistencia a la presentación del nuevo Departamento de Operaciones Internacionales de Gipuzkoa Basket. Sabemos que por fechas no es quizás el momento idóneo y a lo mejor también os pedimos disculpas porque la convocatoria se ha realizado con poco tiempo, así que realmente valoramos el que hoy estéis con nosotros acompañándonos. Colaboradores, sponsores, Adegi, Pello, eskerrik asko, el Cargi, Cámara de Comercio, entidades financieras y en definitiva representantes de la sociedad guipuzcoana. Gipuzkoa Basket es una realidad empresarial que en tan solo 11 años de vida ha crecido muy rápido. A día de hoy facturamos en el torno de 5 millones de euros con empleos de forma directa en torno a 20 personas en plantilla y dando trabajo indirecto a muchísimas otras en cada organización de cada partido y evento en el que tomamos parte. Sabéis que tenemos 2.000 accionistas, más de 5.000 abonados. En definitiva, somos una pyme guipuzcoana y yo me atrevería a decir que somos más me que pero, ¿no? Generamos riqueza al territorio, ofrecemos una alternativa deportiva y de ocio y en definitiva lo que hacemos es vender espectáculo vía deporte de élite en lo que es la segunda mejor liga del mundo detrás de la NBA. Sabéis además también que estamos empeñados en seguir realizando una gran labor social que canalizamos a través de la recién creada fundación de Gipuzkoa Basket y que seguimos empeñados en colaborar con todo tipo de actividad social que se desarrolle en nuestra provincia. Mientras el cuerpo técnico, como no puede ser de otra manera, diseña un nuevo proyecto deportivo ilusionante, tanto el Consejo de Administración que represento como toda la estructura del club, nos hallamos inmersos en un proceso de trabajo diario para seguir generando recursos que nos permitan crecer y seguir alimentando nuestro propio crecimiento. Sabéis que el modelo de negocio, en el que se sustenta, Gipuzkoa Basket, está apoyado en cuatro pilares fundamentales. Por un lado, nuestros abonados y la venta de entradas de los partidos. Por otro lado, el apoyo institucional. Por otro lado, el sponsor principal, Lagunaro, gracias una vez más. Y por otro lado, nuestro club de empresas que lógicamente queremos potenciar y queremos ir al doble de las que tenemos hoy en día y de alguna manera activar muchísimo la relación que tenemos con ellas y entre vosotras mismas. De hecho, aquí estáis representadas muchas de ellas. Pero necesitamos y queremos seguir creciendo y no queda otra que ser imaginativos y que innovar. Somos conscientes que estas cuatro pilares tienen el recorrido que tienen y también somos conscientes que Gipuzkoa Basket tiene que, de alguna manera, acceder a otro tipo de mecanismos de captación de recursos. Si os acordáis, en mi primera comparecencia pública dije que debíamos ser imaginativos y hoy estamos aquí para compartir con todos vosotros una iniciativa que nos va a servir de palanca de crecimiento. En los momentos actuales, pero me atrevería a decir que sobre todo en los venideros, la internacionalización va a ser clave y Gipuzkoa Basket quiere estar presente en ese nuevo estatus y ser protagonista del mismo, liderándolo y siendo pionero. Todos conocéis que esta temporada que viene por primera vez vamos a jugar la Eurocup, la segunda competición de importancia en Europa. Desde hace semanas estamos trabajando ya con el empresariado guipuzcoano para poder ser competitivos también en nuestra aventura europea. Lo que estamos haciendo es, de alguna manera, detectando compañías con intereses presentes o futuros en aquellos países que vamos a visitar en nuestro periplo europeo de la Eurocup, como digo. Es cierto que no vamos a conocer hasta final de septiembre, octubre, qué países son los que vamos a visitar definitivamente, pero tenemos ya una primera criba a la que habrá que incorporar los descartes de la Euroliga. Y desde ya estamos trabajando para poder hacer pequeños grupos de compañías con los que organizar quizás misiones comerciales en aquellos países de destino que vayamos a visitar con motivo de nuestros partidos. También Donosti 2016 debería estar presente y aprovechar esta plataforma de comunicación por Europa. Pero hoy estamos aquí en la puesta de largo de nuestro Departamento de Operaciones Internacionales y para nuestro club las personas son lo primero y seguro que en esto también hemos acertado.
hemos incorporado como responsable del Departamento de Operaciones Internacionales a una persona que conoceréis, que es Cristian Romero Gil, malagueño, de 37 años, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, MBA, doctorando en Economía Islámica, amante del baloncesto y casado con una donostiarra. Cristian ha trabajado durante más de 10 años en Consultoría Estratégica de Negocios Internacionales, en Capgemini, en Ernst & Young. En 2004 fundó su propia compañía con el objetivo de crear puentes de negocio para empresas españolas en Oriente Medio. Ha representado diferentes gobiernos regionales, es el caso de Murcia, de Castilla-La Mancha, Castilla-León, Cantabria, en Oriente Medio y el Golfo Pérsico. Así como ostenta la representación del Reino de Jordania y de Bahrein para España y Portugal. También desde 2010 ha exportado este mismo modelo de negocio basado en el lobby hacia Estados Unidos. En definitiva, talento y experiencia que nos van a permitir desarrollar un nuevo departamento que a continuación os presentaremos en este vídeo. Y no quisiera terminar mi intervención sin agradecer una vez más al Hotel Barceló Costa Vasca por la colaboración que siempre nos presta y que al finalizar este pequeño acto nos obsequiará con un pequeño cóctel. Espero que el vídeo sea de vuestro interés, que la intervención de Cristian posterior también, y una vez que terminemos con este pequeño acto podemos comentar lo que queráis en el cóctel. Es que ricas con él. Autoridades, empresarios, socios, medios de comunicación, simpatizantes del Guipúzcoa Basket, amigos todos. Gracias, presidente, por tu presentación e introducción. El mundo del deporte profesional está cambiando. Está cambiando, al igual que todos los modelos asociativos, empresariales y sociales. El mundo está cambiando a velocidades nunca vistas hasta la fecha. Las necesidades son crecientes y los medios para cubrirlas siguen siendo iguales. Es el momento de agudizar el ingenio, es el momento de ampliar miras, es el momento de ser positivos y luchar por seguir creciendo. En este contexto, baloncesto y negocio se unen como nunca antes se habían unido en nuestro entorno. Guipúzcoa Basket crea un acceso al mundo, crea el acceso al mundo a través de su departamento de operaciones internacionales. Como hemos visto en este vídeo de presentación, el baloncesto es uno de los deportes más extendidos a nivel mundial y donde sus valores son reconocidos como globales. De todos estos valores que hemos visto, voy a señalar dos fundamentalmente: el espíritu de equipo y la ambición. Son estos dos valores los que guían nuestra iniciativa. Cualquier empresa o corporación tendrá en el Departamento de Operaciones Internacionales de Guipúzcoa Basket a su equipo de internacionalización de referencia. Además, su ambición es nuestra ambición. Somos un equipo y queremos ganar mercado para sus empresas. Guipúzcoa Basket crea este nuevo Departamento de Internacionalización para ser un canal privado de acceso a nuevos mercados internacionales, o bien a la ampliación de los mismos si su empresa tiene los mercados ya en proceso de apertura. Además, Guipúzcoa Basket, a través de su Departamento de Operaciones Internacionales, pretende crecer en el mundo con acuerdos estratégicos en distintos mercados. Tenemos la firme intención de que nuestros puntos de referencia en el mundo sean sus puntos de referencia para el desarrollo de negocio. Guipúzcoa Basket es pionero en esta iniciativa en nuestro entorno más próximo y lo es aprendiendo de las mejores prácticas mundiales, en este caso la mejor liga del mundo, que es la NBA. La propia liga, a través de su departamento NBA International, desarrolla el negocio y apoya el desarrollo del mismo a empresas de su entorno en el mercado chino, por ejemplo, entre otros. A su vez, franquicias NBA cuentan con su propio departamento de desarrollo estratégico, el cual es utilizado por las mismas empresas en su desarrollo tanto nacional como internacional. Por lo tanto, Guipúzcoa Basket está aplicando no solamente la lógica al ampliar su modelo de negocio como sociedad anónima deportiva, sino además está aplicando las mejores prácticas mundiales en su mismo sector de actividad. Quiero acabar diciendo que, como amante del baloncesto y conocedor de este mundo, deben de saber todos ustedes que Guipúzcoa Basket es un equipo grande. Es un equipo grande en afición y soporte institucional. Lo es por sus empresas patrocinadoras y colaboradoras. Es grande en dirección ejecutiva y accionarial. Y es grande en su grupo deportivo y humano. Pero si me lo permiten,
también lo es, también es grande como visionario en el mundo de los negocios del deporte profesional. Euskadi cuenta ya con un nuevo modelo deportivo empresarial global que apoyará a sus empresas y corporaciones a crear puentes de valor, a crear valor añadido y sobre todo y fundamentalmente en el momento en el que corren, ampliar sus cuentas de resultados. Proposamen hau zuen enpresarako interesgarria izan dadila espero dut. Zeren eta horrela daba, GBC rendako ere interesgarria inzago da. Besarkada bat eta elkar ikusten dugu. Eskarrik asko. Gracias.